Seguimos juntos, gracias. Buenos días, tengan todos ustedes, el personal directivo y docente del Jardín de Niños Benito Pérez Galdós, que les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de fin de curso 2021-2022, la cual representa el fin de una etapa que nuestros alumnos empezaron con emoción. Sin duda, en nuestras aulas se sentirá la ausencia de nuestros alumnos, pero comprendemos que es tiempo de que abran este nuevo ciclo en sus vidas y sin duda les deseamos mucho éxito. Antes de iniciar, recibamos con un fuerte aplauso a nuestros invitados de honor. Contamos con la presencia de la presidenta María del Carmen Solís. También está con nosotros la secretaria Maricela Ramírez Tobar. Nos honra con su presencia la tesorera Yesenia Guadalupe Solís Pimentel. Y por parte de la presidencia, la licenciada Yadira Lupe Berber Ramírez. Sí, dicho municipal. A todos ustedes, gracias por encantarnos con su presencia en este evento. Así como también hacemos acto de presencia a la licenciada en Educación Preescolar, Lizeth Alejandrina Mamena García. La licenciada en Educación Preescolar, Sandy Claudia Herrera Pimentel. El licenciado en Educación Física, Leonardo Sonache León. Y una servidora, la licenciada en Educación Preescolar, Cintia Guadalupe.
Thank you.
donde los papás se convirtieron en maestros y apoyo de los docentes. Y si ustedes no se hubieran logrado esto, el término de este ciclo, en el que hay un gran éxito y un gran aprendizaje. Asimismo, también quiero felicitar a los maestros, a todo el personal docente, porque tuvieron que redoblar esfuerzos, tuvieron que tener más entrega y dedicación, y sin duda, los resultados están ahí. Felicidades a todos, les deseo el mejor de los éxitos. Y también quiero aprovechar este espacio pues, para agradecer a quien me haya fundado, que lo recibo en mi nombre en representación de todos los que hacen posible esto. ¿Sí? El apoyo y el compromiso que el Ayuntamiento Municipal tiene hacia las instituciones educativas, lo seguimos representando y con muchas más ganas, como encontramos padres y maestros comprometidos con las instituciones y las educaciones. Muchas gracias y felicidades. Les deseo el mayor de los éxitos a todos los que vienen. Thank you.
con muchos trabajos. Hoy ya se van para emprender otro vuelo. Ganan sus salitas, trabajos, risas y muchos juegos y muchas aventuras. Ha llegado el tiempo de partir, pero tengo mucho que decir. No hay
La gran motivación que siento y la felicidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes este bello momento. Y no me queda más que felicitarlos a todos estos pequeñitos que el día de hoy ingresan al Jardín de Niños. Han terminado una etapa en donde adquirieron conocimientos, aprendizajes, destrezas y habilidades que han desarrollado, que no es lo mismo que el primer día que iniciaron esta etapa de su vida. Quiero desearles el mayor de los éxitos y felicitarlos hoy en este día que inician una nueva etapa. Asimismo, también quiero felicitar a todos los papás, porque en esta nueva etapa se vivieron cosas diferentes en donde todos tuvimos que aprender, en donde los papás se convirtieron en maestros y apoyo de los docentes. Y si ustedes no se hubieran logrado esto, el término de este ciclo, en el que hay un gran éxito y un gran aprendizaje. Asimismo, también quiero felicitar a los maestros, a todo el personal docente, porque tuvieron que redoblar esfuerzos, tuvieron que tener más entrega y dedicación, y sin duda, los resultados están ahí. Felicidades a todos, les deseo el mejor de los éxitos. Y también quiero aprovechar este espacio pues, para agradecer el pequeño detalle que me han brindado, que lo recibo en mi nombre en representación de todos los que hacen posible esto. ¿Sí? El apoyo y el compromiso que el Ayuntamiento Municipal tiene hacia las instituciones educativas, lo seguimos representando y con muchas más ganas cuando encontramos padres y maestros comprometidos con las instituciones y los. Muchas gracias y felicidades. Les deseo